Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial y en esta ocasión quiero hablarte de cómo integrar Edwin a tu proyecto de Google Sites de tiendas online. Para ello he escogido un rubro que es de la venta de relojes. He creado una tienda online en Google Sites, pero con la particularidad que esta vez vamos a aprender a cómo integrar Edwin a nuestra plataforma de Google Sites para crear una tienda online potente, realmente muy intuitiva, muy profesional y lo mejor de todo, completamente gratis, arrancando desde cero. Y te estarás preguntando qué es Edwin y cómo puedo integrarlo a mi proyecto de tienda online en Google Sites. Pues Edwin es un potente software muy parecido a Shopify, a WooCommerce, que es para WordPress, o a otros sistemas o software para crear tiendas online, pero con la particularidad de que esta plataforma te permite integrarla a tu proyecto ya realizado en WordPress, tus tiendas hechas en Facebook y en Google, tus tiendas hechas en Weebly, en Wix, en Joomla, todos estos CMS que son gestores de contenidos, te permite integrar este sistema. Y aquí lo he probado y realmente queda espectacular cómo he integrado una tienda creada en Edwin. Le he integrado a mi proyecto en Google Sites y de eso vamos a hablar en todo el video. Así que quédate hasta el final porque te voy a explicar el paso a paso cómo puedes integrar el código. Porque si te das cuenta, yo le doy clic aquí donde he integrado toda la tienda. Le doy doble clic y es todo el código generado. En Edwin, donde he creado una tienda de relojes, y te da la opción para que tú puedas realmente integrar todo el código de tu tienda completamente gratis. Aquí eliges la plataforma, por ejemplo WordPress, Wix, tú vas a elegir la plataforma. Como puedes ver, ahí están las múltiples opciones que puedes integrar código. Tienes Instagram, Facebook, Google Shopping, TikTok, Amazon, eBay, WordPress, Weebly, Joomla, están todos los gestores de contenido. Y si yo me voy aquí donde dice sitio personalizado, vas a descubrir que puedes integrar todo el código a tu tienda creada en Google Sites y te va a permitir gestionar todos los productos. Por ejemplo, le doy clic aquí a este producto que he creado aquí, estos relojes. Y voy a tener la opción de añadir a carrito, ir a pago y lo más importante, tener ya el checkout completamente optimizado para pagar por PayPal o por otras pasarelas de pago que puedes configurar prácticamente aquí en Edwin. Entonces, para comenzar este proyecto quiero hablarte un poquito más de Edwin, cuáles son sus precios, pero puedes arrancar de manera gratuita, como puedes aquí. Encuentras todos los planes y este free, que es el plan gratuito, te permite integrar hasta 10 productos completamente gratis a cero costo y realmente tiene múltiples beneficios. Y vamos a aprenderlo cómo integrarlo aquí. Entonces, como primer paso, vas a crearte. Mira, aquí te quiero enseñar algo muy interesante, que si tú quieres volver a la tienda, esto está automatizado. Regresas aquí. Por ejemplo, puedes quitar del carrito de compra y puedes volver a la tienda. ¿Ya? Yo te voy a dejar este ejemplo de esta tienda que acabo de hacer en cuestión de minutos de cómo integrar el código realmente. Entonces, paso número uno, vas a entrar a Edwin y vas a crearte una cuenta gratuita. Vas a ir donde dice empieza gratis. Aquí inclusive hay un apartado de un blog donde te explica cómo integrar Edwin a Google Sites de manera profesional, como yo lo he hecho y en cuestión de minutos. Entonces te creas una cuenta gratuita, por eso dice comienza gratis. Esa es la facilidad que te da Edwin. No es como Shopify que te pide que pagues, o WooCommerce que tienes que invertir en hosting, en dominio. Puedes arrancar tu tienda en Google Sites e integrar el código de Edwin para optimizar tu tienda y luzca profesional y te evitas
Te evitas la tediosa proceso de insertar códigos de botones PayPal como lo hice en los anteriores videos. Entonces, Edwit para mí es una excelente opción si tú quieres lanzar tu proyecto insertando el código. Y en este panel de control tú vas a poder administrar tus negocios, puedes poder administrar, gestionar tus pedidos, gestionar el stock, como aquí yo tengo, que acabo de hacer como ejemplo. Todos los productos que acabo de integrar se van a ir agregando simultáneamente porque está conectado con Google Sites. A la hora que inserto el código se conecta automáticamente. Aquí puedo desactivar un producto, puedo eliminar un producto, puedo actualizar los precios. Entonces, eso es lo que vamos a aprender aquí. Entonces, te creas una cuenta gratuita muy fácil, puedes creártela de tu correo, ¿ya? Te vas a registrar. Y yo aquí ya estoy registrado, por eso me manda a mi panel de control. Entonces, ¿cómo se agrega productos a Edwick para después pasarlos a Google Sites? Es muy sencillo, pues te vas aquí. Lo que yo voy a hacer es eliminar el código aquí. Voy a eliminarlo para poder enseñarte cómo fue que lo hice. Así que lo elimino. Ya, lo voy a eliminar. Ya lo eliminé. Y lo que hice, vamos a ver aquí. Entramos a mi panel de control. Hay múltiples opciones. Está el panel de control. Está la parte de ventas donde están los carritos abandonados, los pedidos. Está el catálogo donde están los productos. Está el sitio web donde vas a integrar el código. Y está la parte de diseño. Y esto es muy importante porque aquí te permite que tú puedas configurar toda la apariencia de tu tienda. Es decir, cómo se van a ver las imágenes, el aspecto, si quieres imágenes grandes, si quieres medianas, pequeñas. El aspecto de la imagen, aquí ves, y aquí te van dando en tiempo real cómo se va viendo lo que quieres configurar. Aquí puedes activar este fondo oscuro, como aquí yo lo he activado. Puedes alinear cómo quieres que se vea el producto. Realmente es muy funcional. Además de eso, puedes configurar los pagos. Puedes configurar el pago de PayPal. Puedes configurar otros pagos manualmente. Tiene muchas maneras de integrar diferentes métodos de pago dependiendo de tu país. Tienes inclusive a Mercado Pago. Tienes múltiples opciones que puedes configurarlos en tu tienda. Y es una excelente opción para que tú explores y puedas ver que puedes integrarlo a tus proyectos de Google Sites o individualmente. Edwin también te da una plataforma como una tienda, como aquí ya la tengo, para que tú puedas lanzar tu tienda. Pero el propósito de este video, a ver, aquí ya está, es de cómo integrar ese código de Edwin de la tienda generada a Google, a mi proyecto de Google Sites. Así que como te venía explicando, aquí tienes múltiples configuraciones muy sencillas, muy intuitivas y lo que me importa más aquí es irnos de frente a productos. En productos vamos a aprender a cómo añadir un nuevo producto. Yo acabo de añadir aquí ya relojes, como te enseñé. Voy a agregar un nuevo producto. Y a continuación aquí puedes iniciar atributos del producto, opciones, envío, si es envío, el costo del envío, si es gratuito. Mira, aquí en general voy a subir un producto. Voy a subir producto y voy a subir un reloj que aquí tengo. Voy a subir aquí un reloj, por ejemplo. Esta imagen de este reloj de aquí. Es un reloj Tommy Hilfiger. Y a continuación voy a subir sus imágenes dentro de la galería, que son las imágenes alternas de este producto que aquí ya lo tengo. Solamente estas dos de aquí. Voy a subirlo. Y aquí voy a configurar los nombres. Aquí tengo el nombre, por aquí tengo el nombre del producto. Así que voy a insertar este nombre. Voy a insertar un voy a insertar aquí un el nombre. Muy bien. Aquí puedo insertar cualquier código. Y aquí puedo inclusive insertar el peso. Y aquí voy a insertar las características del producto, el texto. ¿Ya? La descripción del producto. Aquí tengo una breve descripción que voy a insertarlo. Aquí. Y ahora aquí me da la opción de poner guard el precio. ¿Ya? El precio va a ser 345. Yo lo que he figurado con el precio peruano de soles, pero puedes configurarlo con la moneda local de tu país. ¿Ya? Entonces ya se guardó el producto. Ya se guardó. Aquí puedo inclusive seguir configurando más cosas. Sí, o inclusive puedes insertar etiquetas. Pues si es para versión de pago.
Y ahora vamos a ver que aquí, ¿dónde puedes sacar el código para enseñar darle a tienda? Pues muy fácil, te vas aquí, esta opción que dice sitio web, le das clic y aquí puedes editar la apariencia de esta web, pero lo que yo quiero es integrarlo a mi plataforma de website, así que voy a buscar la opción que dice añadir a su tienda, ¿ya? Aquí dice, con AdWords puedes añadir su tienda a cualquier número de sitio web y vender donde están tu cliente. Así que voy a darle a elegir plataforma. Y aquí están todas las plataformas disponibles que puede funcionar AdWords. AdWords que puede conectar Instagram Shopping, Facebook Shopping, Google Shopping, TikTok, Amazon, eBay, otras plataformas como están WordPress, muy conocido, Wix, Weebly, Joomla, RapidWeber, Squarespace, botones de compra, pero yo voy a elegir este donde dice sitio web personalizado. Dice añada AdWords a su sitio web usando nuestro widget. AdWords se puede integrar sin dificultad a cualquier sitio web. Y la verdad que es un código muy inteligente. Mira, aquí está. Copiar código y portapapeles. Dice copiar. Copiar. Me voy a mi espacio de websites donde tengo mi proyecto. Lo que yo voy a hacer es darle doble clic aquí. Darle doble clic. Pongo incorporar, voy a irme a esta opción que dice incorporar código y aquí voy a pegar todo este código de AdWords, así que le doy un siguiente, pongo un ya, entonces aquí veo que ya se ha insertado mi tienda, ves, realmente muy profesional. Aquí lo que voy a hacer es ir extendiendo hasta que se visualice todo el contenido de mi tienda, ya, voy aquí a jalar esto de aquí para que se vea, pueda ver. Aquí está. Listo. Ahora sí, ya tengo mi producto reciente que he insertado y los otros que ya había insertado con anterioridad para este tutorial. Entonces, aquí tengo. Inclusive te da la opción de ordenarlos. Todo, vamos a ver, vamos a publicarlo para ver cómo quedó. Lo publico y ahora voy a visualizar. Bien, aquí tengo mi tienda. Vamos a ver cómo quedó los productos que he añadido. Aquí está. Realmente luce muy profesional. Tienes la opción de ordenarlos. Este es el producto que acabo de insertarlo, así que vamos a darle clic para visualizarlo. ¿Ves? Aquí está la opción. Está su pequeña galería. Que la persona va a poder ver la variación del producto. Puede inclusive añadirlo a su carrito. Puede irse directamente a pago. Y aquí puede efectuar el pago por PayPal, su correo electrónico. Puede crearse una cuenta. Esto es lo más interesante. ¿Ves? Puedes crearte una cuenta para que seas cliente frecuente. Puedes seguir con más pedidos. Puedes ver los pedidos que tienes aquí. Puedes quitarlo de la cesta y puedes volver. De nuevo te lleva al lugar de origen. Realmente muy interesante. Y si yo inserto este código dentro de la opción de aquí de tienda, también, por ejemplo, voy a irme aquí dentro de la pestaña tienda. Voy a eliminarlo, esto que había insertado. ¿Ves? Automáticamente, ¿ves? Sin necesidad de volverlo a hacer, ya se autogenera el producto que le he añadido recientemente. Porque el código de AdWords se conecta con este entorno de Google Sites y en tiempo real se actualizan los productos. Realmente es un código muy inteligente y una excelente opción esta de AdWords para aquellos que quieren evitar el largo proceso de irte a PayPal, buscar botones con código, insertarlos manualmente. Tú solamente haces todo en AdWords y con el código te lo automatiza, ¿ves? Agrega todas las cosas, agrega todo y realmente tu tienda luce más profesional. Y con estos efectos, sin necesidad de insertar códigos HTML para estos efectos. Entonces, te agiliza el proceso y te da, aquí inclusive puedes ver los seguimientos de pedidos, ¿ves? Iniciando sesión, te da la opción de crearte una cuenta solo con tu correo. Realmente lo veo esto como una opción muy viable para aquellos que quieren crear su tienda. Si tú ves esta tienda que acabo de crear reloj, he hecho el mismo proceso del video anterior,
Realmente muy luce muy profesional con los formularios. Muy pronto voy a crear un curso completo de horas de todo Google Site, desde la apariencia de una web hasta cómo optimizarla, cómo agregar un dominio, comprar un dominio, agregarlo, cómo crear todo este profesional. Y ahora con Edwin se me facilita el proceso porque puedo simplemente agregando el código y puedo añadir hasta 10 productos completamente gratis, cero costos, cero comisiones. No es como Shopify que tienes que pagar comisiones, o como WordPress que tienes que invertir en hosting, en certificados SSL. Entonces puedes arrancar tu proyecto. Y lo que yo te doy en estos videos son opciones viables para que tú puedas explorar el amplio abanico de posibilidades y puedes crear tus proyectos en cuestión de minutos o de horas, pero que sea un proyecto que arranques desde cero, de cero inversión, y posteriormente puedes adquirir un plan mucho mejor, que es un plan de pago, pero esta opción realmente tiene todo lo necesario para arrancar. ¿Ya? Yo te voy a dejar el link de mi web, ¿ya? De esta web que acabo de crear para que tú la visualices, puedas explorarla y puedas ver que realmente es muy profesional. Inclusive aquí ves la opción donde puedes ampliar el producto realmente, y inclusive aquí te da una lupita, un buscador intuitivo, información del producto en el que lo estás poniendo. Entonces la configuración aquí en Edwin realmente es muy simple. Hasta inclusive aquí, como puedes ver, categorías, puedes configurar categorías, puedes configurar tarjetas de regalo. Increíble realmente esta plataforma. Realmente la acabo de descubrir hace un tiempo y realmente me parece una excelente opción que se puede integrar a todos esos CMS o esos gestores de contenidos como WordPress, Wix, como Joomla. Pero este Google Sites realmente es una maravilla. Como lo puedes integrar con un simple código, puedes integrar toda tu tienda a tu diseño personalizado en Google Sites. Hasta aquí me despido el video. Realmente cualquier pregunta que tengas, házmelo en comentar. Vamos a seguir haciendo Edwin en los posteriores videos, explorando más de Edwin, de cómo seguirlo integrando y cómo ir perfeccionando. Ya sabes, aquí tú puedes explorar toda la parte de diseño, que puedes configurar, puedes jugar con cómo quieres que se vea, sin tres columnas, cuatro columnas, dependiendo de la cantidad del producto. Y realmente categorías, realmente muy aquí puedes configurar tu perfil, tu facturación, tus planes, las configuraciones, los formatos de unidad que puedes elegir. Ves, aquí he elegido nuevo sol, pero tú puedes elegir tu moneda local, dólar, o si estás en otro país, España, euro. Realmente muy interesante Edwin. Para mí me ha parecido una excelente opción de cómo puede vincularse a Google Sites, y podemos optimizar nuestros proyectos de manera simple, sencilla. Inclusive aquí te vuelve a lanzar a la parte inicial de explorar tienda, y es muy interesante esta plataforma de Quick, su unida a Google Sites. Así que no olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones, dale like si quieres más contenido como este, y hasta pronto.